actividad podríamos realizar nosotros sin antes invocar a nuestros cerros tutelares desde las pampas de Argentina hasta las estepas venezolanas, se izan erguidos los cerros tutelares, testigos del desarrollo de grandes civilizaciones. A ellos nos vamos a dirigir hoy, Aconcagua, Illimani, Huascarán y demás cerros tutelares, Ozangate y Marrucos en Tarako. A ustedes pido permiso a fin de que a través de la hoja sagrada, hija del sol, vehículo que une el Hanaj Pacha, el Kai Pacha y el Uk Pacha, podamos nosotros invocar a fin de que este certamen denominado Ajayo, producción en cortometrajes, se lleve a cabo no solamente con gran éxito en su organización o en la calidad de los trabajos, sino sobre todo en ese mensaje que intrínsecamente trae cada uno de esos trabajos, fortaleciéndonos nuestro espíritu andino. Sí, siempre al comienzo de una faena, especialmente aquí en la parte del altiplano puneño, siempre se realiza ese tipo de, digamos, rituales al inicio de una faena o para comenzar o algún trabajo, y esto para que salga bien. Y yo creo que eso ha sido el primer día, en el momento cuando se hizo ese ritual de la tincacha, lo que nosotros lo llamamos, ¿no? La tinca, que consiste en escoger las mejores hojas de coca y ponerlos pues a un vaso de vino y de alcohol. Y posteriormente esas hojas que han sido escogidas por las autoridades y por ustedes, realmente lo hemos llevado a un cerro y lo hemos tenido que hacer un entierro para que todo este trabajo que ustedes están realizando salga bien. Y por eso es que se hizo eso, para que siempre, es una costumbre aquí en el altiplano puneño, hacer ese ritual, ese tipo de rituales al comienzo de una faena. Ahora en pleno Puno, en la región andina, una de las zonas andinas de Perú. Vinimos con un grupo de aventuras
al Festival de Ajayu. Vinimos por suerte a un festival nuevo que está abriendo una nueva ventana para la animación acá. Es increíble, pero en toda esta zona, yo no, acá mismo, en esta zona arqueológica, que es la zona de Sillustani, si no me equivoco, de alguna manera vivió un pueblo, que si yo no me equivoco fueron los Tiahuanacos, que es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, no solo de América, más de 4.000 años, calculo yo, antes de Cristo. Y estar acá realmente es una aventura. Con lo cual, combinar estas dos cosas, la verdad que ha sido una suerte. Y nada, me agradezco estar acá, está buenísimo. Vinimos a, por un lado, nos convocaron para ser asesores de proyectos en un fogón de proyectos, para de alguna manera darles un feedback y ayudarlos a hacer desarrollo de proyectos, sobre todo con historias muy autóctonas, muy con una fuerte identidad, que es parte también de la identidad del festival. Por otro lado, vinimos a ser jurados. Es increíble la convocatoria que tuvo este festival, más de 1.200 cortometrajes de todo el mundo. Y bueno, los chicos hicieron una selección, así que solamente tuvimos que ver alrededor, o estamos viendo alrededor de, ¿cuántos? 500 películas. Y por otro lado, vinimos a dar unas charlas, un poco cada uno en su especialidad. Yo vine a dar una charla sobre desarrollo de proyectos, en realidad un poco el desafío de desarrollar proyectos donde ya intervienen no solo una narrativa clásica, sino una narrativa un poco más transmedia, que eso se traduce a otro modelo de negocios. En realidad Henry me había invitado un poco a hablar sobre la historia de la animación, que es una pasión aparte que tengo, ¿no? Y como animador. Y bueno, creía que lo que vivo en mi país es una situación muy parecida a la que vive Puno, ¿no? Entonces, y quería hablar de cómo desarrollar proyectos, o sea, de tratar de encaminar ideas para que no se queden en el camino, de que puedan por lo menos ser más pensadas para llegar al objetivo de plasmarlo, ¿no? En un cortometraje o si se puede en una serie, ¿no? Entonces quería compartir esa experiencia, una experiencia que me ha costado irla construyendo, ¿no? Más o menos 20 años. Es increíble, o sea, la convocatoria que ha tenido, ¿no? El hecho de lanzarse a hacer un festival de estas características, ¿no? Evidentemente es una primera experiencia, tiene algunos detalles que tiene que reformular o no, algunas cosas que ajustar, pero la experiencia para mí ha sido fascinante, conocer gente de otros países, de poder compartir, de saber que nuevo, que no estoy tan equivocado, ¿no? en los conceptos que yo manejo, ¿no? Y bueno, y hablar con, sobre todo con chicos del Perú que se me acercaban y me preguntaban, ¿no? Cosas que me hacían sentir, ¿no? a revitalizar la pasión que siempre he sentido por la animación, ¿no? Y lo que hoy día un poco hicimos, que ha sido el taller con niños, fue motivador el ver, ¿no? que los papás han compartido con niños la experiencia de sentir ¿no? esto de animar, ¿no? y de hacerlo con lápiz y papel, ¿no? viendo que no es necesaria tecnología para poder animar. El año 2001 es que podría decir que arranco formalmente autoformándome, ¿no? Es anecdótico, pero en el 2001 en Bolivia solo había un café internet, un lugar donde accedíamos, que prácticamente era un lujo para los bolivianos, ¿no? por los costos, por el nivel de vida que tenemos allá. Entonces, cada que conseguía un cierto monto de dinero, me corría al café internet con mis dos cajas de disquetes a descargar páginas y páginas y páginas relacionadas a animación, y luego con calma en la casa, ¿no? a estudiar, a ver qué me servía y analizar. Entonces, de esa manera fui desarrollando un poco esta teoría de la animación, ¿no? de entender los principios de la animación. Luego, unos años después, tuve un pequeño contacto con Rodolfo Sáenz Valiente, ¿no? que muy amablemente me,
me pasó algunos escritos y que prácticamente lo siento mi maestro, ¿no? Entonces, como te digo, desde el 2001 fui desarrollando regularmente hasta la fecha talleres, he hecho talleres en diferentes técnicas, tanto tradicionales como digitales, para jóvenes, profesionales e incluso niños. No son como, bueno, en realidad voy por el taller 47, ¿no? Dictando durante esos 15 años. Y bueno, ha sido un poco lo que me ha absorbido esto de la formación. Entonces, en los últimos años estoy tratando de retomarme, de reencaminarme hacia la producción. No, yo formalmente, o sea, mi formación es como productor y guionista cinematográfico, pero mi pasión es la animación. El organizador, que es Henry, lo veo pues no, bueno, de repente con poco presupuesto, pero se ha podido realizar este festival aquí en la ciudad del lago Titicaca, ¿no? Que es el lago más alto del mundo, y yo creo que la presencia de ustedes también ha dado un buen realce y buena expectativa, porque yo vi por los canales de televisión el día de ayer, antes de ayer pasaron, el trabajo que ustedes están realizando. Y también por las radios hay comentarios de que este festival es por primera vez aquí en la ciudad del lago Titicaca. Yo realmente agradezco nuevamente la visita de ustedes y que estén dando mucho empuje y realce a este primer festival internacional de animación. Bueno, yo me llamo Helder Solari, soy de Lima, me dedico a la educación intercultural y fue un placer recibir la invitación del Festival Internacional Ajayu aquí de Puno. Nos pareció alucinante la programación, la idea, los espacios que generó y a la gente que estaba convocando. Entonces, hicimos todo lo posible, los malabares que hay que hacer con los trabajos, las fechas, las presentaciones, para poder estar aquí y no nos arrepentimos para nada. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es validando una propuesta de educación territorial, arte y medicina ancestral, que bueno, es el título de la ponencia que hemos presentado ayer y más o menos recoge la experiencia de 10 años de ser unos ambulantes de la animación, de estar mejorando la metodología, también el software, todo, para que esto pueda funcionar y pueda viajar a comunidades indígenas, amazónicas, campesinas y poder construir una nueva narrativa, una nueva estética. Todos estos años estamos probando elementos propios del territorio, mitología, proyectando a futuro también a la visión de la gente con la que trabajamos. Y bueno, funciona muy bien, tenemos resultados que a nosotros nos gustan y procesos mucho más ricos que nos permiten conocer gente como las que estamos aquí. El retorno de la gente después de la experiencia de hacer tu primera animación
y esa emoción que demuestran en las exhibiciones, ¿no? Porque para nosotros es así mandamiento de que si damos un taller no nos vamos del lugar hasta siquiera tener una primera exhibición, un primer corte del trabajo. Y en el momento que ves, cuando ellos señalan la parte que han animado, la parte que ellos aparecen, no nos queda duda de que eso va a seguir, ¿no? Claro, para algunas personas va a ser una buena experiencia de un momento, pero para otras ya ves el brillo en los ojos de querer hacer más, ¿no? Y para eso, en eso nosotros nos sentimos satisfechos. Bueno, una de las partes más interesantes de la propuesta tiene que ver con cómo transmites los conocimientos que pueden ser muy tradicionales en un momento muy abstractos o con palabras muy técnicas, y que está bien, ¿no?, dentro del camino de la profesionalización, pero cuando trabajas con grupos grandes, con chicos, no hay mucho tiempo que perder, y es más desde lo práctico y desde los conocimientos previos que ellos ya traen. Entonces ahí es donde justamente el Alex trajo esta metodología de comenzar a pensar cómo ven los animales, ¿no?, sobre todo en comunidades amazónicas. Y obviamente que la vista de águila o la vista de cóndor, más parecida a un cenital, es diferente a la vista de contrapicado de una serpiente, ¿no? Sí, y también la vista que puede tener un jaguar. Y no solo en ese sentido, digamos, de los enfoques o de los planos, sino del trabajo con el sonido, los animales que saben oír, los que saben ubicarse por ondas, el trabajo colectivo también, el saber escuchar, el saber organizar, el saber delegar con las hormiguitas, incluso en la edición, ¿no? Muchas veces son como caballos, gente constante, gente que sabe a dónde va, gente fuerte. Los detallistas también, ¿no?, los que están ahí viendo como abejitas ordenando en un panal donde todo tiene que estar bien organizado y funcionar como una cadena. Entonces vamos jugando y vamos construyendo los roles con ellos, pero desde perspectivas que son familiares. Y funciona bastante bien. Bueno, si nosotros recibimos la invitación de Henry Ticona y bueno, del colectivo que organiza todo el festival, para poder sumarnos a esta primera versión del festival, a Hayu, aquí en Puno, y nosotros pues la verdad que muy, muy gustosos, muy felices de estar aquí dando vida, poniendo las primeras semillas de lo que puede ser seguro el festival más representativo del Perú, con un arte tan sofisticado, tan prolijo como el dibujo animado. Entonces nosotros vinimos aquí, hemos estado en las charlas maestras, hemos estado también acompañando en las asesorías de los proyectos que se han convocado, y bueno, compartiendo y conociendo con mucha gente nueva que le gusta también el dibujo animado, como una pasión. Bueno, nosotros pertenecemos a un colectivo que se llama Taller Ambulante de Formación Audiovisual, desde el TAFA. Es un proyecto que cada vez se propaga más por Latinoamérica. Nació en Bolivia, ahorita mismo estamos en Perú, trabajando por todas las zonas indígenas amazónicas, y nosotros promovemos el uso del dibujo animado en el formato del stop motion para que se utilice dentro del aula. Entonces trabajamos con niños, jóvenes, docentes que de alguna manera tienen todavía una lengua madre originaria y que a través del dibujo animado pues pueden traducir de mejor manera toda su tradición oral y su cosmovisión y sus propios intereses. Entonces nosotros apoyamos esos procesos de formación y fortalecemos el diálogo intercultural bilingüe. Bueno, nosotros como colectivo ya llevamos alrededor de 12 años trabajando. En un principio el taller ambulante de formación audiovisual viajaba a colegios o a comunidades y pedía el permiso para poder como trabajar o experimentar en una metodología que estaba todavía en proceso. Ahora ya con los años, pues ahora nos invitan a trabajar. Normalmente son escuelas alternativas o escuelas indígenas o escuelas campesinas o escuelas en las ciudades que manejan una pedagogía completamente alternativa y un poquito más consciente con respecto a los derechos de la madre tierra, al cambio climático. Es ahí donde nosotros nos sumamos y pues utilizamos los medios, las nuevas tecnologías, las plataformas transmedia para justamente hacer un trabajo mucho más de investigación, de valorar el proceso de creación colectiva y comunitaria y el de difusión o expansión del conocimiento, ¿no? Por un lado está el enfoque completamente educativo, pedagógico, pero también nosotros como artistas, audiovisualistas o animadores, tenemos un proyecto ahorita en específico, que es la primera, vamos a decir, serie animada sobre la historia de la Amazonía,
queremos que esta sea contada por las plantas sagradas del bosque amazónico. Y es una serie que en estos momentos hemos culminado la etapa de investigación, tanto antropológica, histórica y con fundamentos en su cosmovisión de 5 pueblos amazónicos. Entonces vamos a empezar el proceso de escritura del guión. Hay instituciones como el Animation Workshop, mismo ahora en el Festival Ajayo hemos tenido la oportunidad de conocer a grandes amigos ya que sentimos como que se integran a esta propuesta de tener por lo menos por primera vez un referente amazónico para el mundo sobre la historia de la Amazonía, pasado, presente y futuro, pero desde un lenguaje del dibujo animado, para llegar justamente a los niños y a toda la familia. Hablando directamente con respecto a la temática de la serie, pues queremos que sea una historia contada por las plantas. Han hecho experimentos de contar con los humanos, hay muestras de contar a través de animales. En este caso nosotros queremos utilizar como personajes, como héroes, a las plantas del bosque amazónico, las más representativas obviamente. Y en ese sentido pues estamos con la idea de que la premisa sea esa y que el argumento sea que podamos atravesar en esta primera serie por 5 pueblos amazónicos y cada uno nos muestre, vamos a decir, el lado bueno y el lado malo del uso de la naturaleza o de los recursos naturales. Si, por ejemplo, si ponemos así directamente como un ejemplo, quisiéramos que los niños y las familias sepan que las plantas tienen un camino sagrado, el cual ha sido puesto en esta tierra justamente para que el hombre pueda expandir su conciencia y hasta iluminarse, que es el fin supremo de la humanidad, ¿no? Pero por otro lado, si la hoja de coca la utilizamos por el lado malo, miren lo que sucede en la sociedad, se puede corromper. Entonces, más o menos lo que nosotros queremos dejar bien claro es eso, de que el hombre tiene la oportunidad de siempre de elegir por dónde tomar su camino. Y que si toma este camino, vamos a decir, que es el que te lleva a crecer espiritualmente, hay un camino muy bonito para la humanidad. El otro, ya sabemos a dónde nos lleva. Hay un corto que realizamos que se basó en esta zona del Osuro, de Titicaca. No pudimos ir el equipo de producción, yo como director no pude ir porque tenía que ver algunas cosas con los chicos en producción, pero sí vino nuestro director de fotografía y nos trajo un montón de material fotográfico y videos que nos ayudó mucho para poder hacer este corto, ¿no? Que es el corto de Katari. Y ahora que estoy pisando, ¿no?, el lugar donde nosotros lo creamos, en el mundo del corto, es increíble, o sea, se siente esa misma mística cuando estuvimos haciendo el corto, ¿no? Lamentablemente no lo pude haber hecho antes, de repente le hubiera agregado otro feeling al trabajo, pero creo que se logró, o sea, la investigación que hicimos se logró llegar a un buen equilibrio, ¿no?, con respecto a lo del corto. Son detallitos que le dan riqueza a la animación. Luego los colores también, me acuerdo que al modelar, porque fui parte del equipo de modelado del lago, la totora la pusimos amarillenta, pero estando aquí es verde, las puntitas son las que son mostazas. Y son varios detallitos que me parecen simpáticos que, bueno, se pudieron agregar al corto. Y ya me queda de experiencia que la próxima sí o sí tengo que viajar si quiero hacer un corto de algo. Me gustó mucho cuánta utilidad le dan a la totora, o sea, lo usan de medicina, lo usan para de piso, hasta de vestimenta, creo que le hacen cositas, sus mismas casas, todo. ¿Cuánta utilidad puede tener una planta que para otros quizás no lo vale? Vinieron invitados de distintos lugares, vinieron interesados también de la animación de otros lados, de distintas partes del país, ¿no? También de otros países. Entonces, esa gente que ha venido acá para el festival, yo creo que se va a llevar una idea de Puno y del festival, ¿no? Y lo van a replicar allá en sus lugares, ¿no? Y entonces, eso es lo que aporta, ¿no? Entonces, por ahí alguien le cuenta, mira, hay eso en Puno, he pasado esto, y entonces va a animar al amigo, al siguiente año ya no va a ser uno, sino van a ser 5 los que van a venir. Entonces esas cosas son las que benefician. Aparte, la población en sí es más que nada mostrar otro tipo de alternativas, ¿no?, que puedan generar empleo hacia los artistas, los realizadores.
que traté de generar una pequeña industria acá. Entonces todo eso, eso es beneficioso. Mi nombre es Ana Beatriz Vega Calle, soy directora de sede del Centro Cultural Peruano Norteamericano en la ciudad de Puno. Es una institución que viene trabajando ya 15 años en la región con el objetivo de difundir cultura a través de la enseñanza del idioma inglés. Nuestro componente principal es el inglés, pero trabajamos de la mano el componente cultural con nuestra área de cultura, trabajando artes plásticas, música, que apoya un poco a la población de Puno, más que todos los artistas puneños, ¿no? Bueno, a Henry, el primer contacto que tuvimos con Henry fue en nuestro ciclo de verano. Él dictó un taller por un mes de animación digital. Y bueno, fue el primer contacto con él y más o menos a mediados del año nos presentó el proyecto de este festival a Hayu, el cual se está realizando ahorita, y nos pareció una propuesta sumamente interesante, no solamente por el tema de que se iban a invitar a productores, y guionistas o artistas extranjeros, sino también para difundir un poco el arte audiovisual y la importancia que este tiene, ¿no? Estamos muy contentos. El auditorio donde se está llevando el evento tiene inaugurado 2 semanas, y es el primer evento con el cual estamos abriéndolo al público, y nos da mucho gusto que no sea solo la población puneña, sino también al extranjero. Nos ha gustado que haya participación de países como Argentina, Bolivia, que comparten mucho de nuestras tradiciones culturales también, y viendo estos cortometrajes animados realmente estamos muy satisfechos con el trabajo que ha realizado Henry, ¿no? Y darle el mérito a Henry con a Hayu, porque ellos son los que nos contactaron para poderlos apoyar, y nosotros con el espacio les estamos dando las facilidades, ¿no? En realidad, este es el primer paso a nivel regional, y según lo que entendí en la inauguración, a nivel del Perú también. Y Puno especialmente, bueno, tiene las escuelas profesionales de comunicación y arte en la Universidad Nacional, que creo que tienen muchos valores que necesitan este tipo de eventos para motivarse. Si uno no ve lo que se hace afuera, o nuestros hermanos de diferentes regiones van a pensar que son o están vistos como artistas aislados o que tienen ideas locas y que no van a ser nunca difundidos. Pero este evento creo que marca el punto de inicio para que ellos se sientan motivados y sigan produciendo más, ¿no? Acá hay mucho por trabajar. Tenemos mitos, leyendas que podrían ser llevados a la animación, de todas maneras.
invitado se llama Wiña y Causay. Es un proyecto que trata sobre leyendas de los pueblos indígenas que corresponden a Bolivia. Es un proyecto muy lindo que trata de recuperar nuestra historia, nuestras raíces, que tratemos de reencontrarnos con nuestros antepasados. Y nada, bueno, aquí en La Jaya creo que es la oportunidad perfecta para mostrar el proyecto. Nos han dado muy buenas devoluciones de lo que es el proyecto, así que estamos muy contentos de haber participado. Bueno, Wari es un proyecto de la combinación de género, drama y comedia. Es un proyecto animado que trata sobre una vicuña que trata de lucha por salvar a su especie de la extinción. Pone en la actualidad un problema que surgió en los años 60 sobre la casi extinción de la vicuña, que un tema que muy pocos conocen, que en Perú en los años 60, a principios de los años 60 y demás, la vicuña estaba a punto de extinguirse, porque al inicio de la década había unas 500.000 vicuñas y resulta que a medida que pasara la década, los 64, 65, ya solo habían 5.000. Y si esto seguía, porque los cazadores entraban a matar a las vicuñas, si esto seguía, prácticamente la vicuña, nuestro camélido más hermoso que tenemos, hubiera desaparecido. ¿Cuál es la otra ventaja del anime estudio? Cuando es intergeneracional, no pesa nada. El código de colores pasa al criterio en espontaneidad y búsqueda narrativa. Es que en realidad el color, ¿cómo es que caga el? Me parece una ciudad de altura. Ahora te pregúntale a Bajario, por favor. Ya. Yuyu, cuando llegamos a La Negra nos sentimos en casa, ¿no? La mirada al lago y lo que se siente de energía en ese lugar. Así que gracias, chévere, ¿no? Como ese espacio para brindarnos. Ahora, sabemos que también has estado participando de otras maneras para poder hacer esto realidad. Bueno, lo que pasa es que mi trabajo dentro del cultural es hacer la gestión cultural de la institución, digamos. Entonces, en esa parte entra el tema de apoyar festivales como este, que son una iniciativa para que el movimiento de cultura del Puno siga creciendo. Y si es que su cortometraje es de animación, que es la primera vez que es la cuna, digamos, en Puno, para nosotros es un evento genial y nos gusta muy bien. El concepto de Jayu es esa energía, ese espíritu que tenemos todos en nuestro interior y que se asocia a la energía del universo. Y yo creo que la energía del universo de este festival está aquí presente, que es Henry. Yo lo he conocido coyunturalmente y realmente hay que entender este mundo para, como institución, sumarse en un apoyo. Es difícil. Algunos no conocíamos este mundo y muchos seguramente lo han entendido así y no han tenido la posibilidad de apoyar. Sin embargo, nosotros nos sumamos muy pequeñamente, hay que decirlo también, pero entendiendo que este es un mundo que brinda unas posibilidades infinitas para el desarrollo de la cultura en la región y también para una visión intercultural, que es algo que nos interesa a nosotros como institución. Bueno, ha llegado el momento que todos estaban esperando, sobre todo las personas que están en otros países pendientes del evento, porque en estos 4 días han estado pendientes, han estado mandando mensajes, videos, queriendo comunicarse con todas las personas aquí para saber cómo él estaba yendo a su video, a su cortometraje. Entonces, para eso vamos a invitar a Iván Castro, animador del país de Bolivia, quien va decir el resultado. Primero que nada, buenas noches. Estamos un poco cansados después de 4 jornadas agotadoras, de encuentros y desencuentros, en buscar precisamente los mejores trabajos que se han presentado. No voy a dar lectura al acta que hemos desarrollado para así concluir este festival. En fecha 5 de noviembre de 2016 y reunidos en la ciudad de Puno, el jurado Iván Castro de Bolivia, Pablo Brand y Rocío Muñoz de Argentina, Alexander Muñoz y Helder Solari de Perú deciden otorgar los siguientes premios de la primera edición del Festival Internacional de Cine de Cortos Animados Ajayu 2016 de la siguiente manera. A la mejor animación nacional,
por falta de unanimidad en el jurado, se decide otorgar dos menciones a Las aventuras del tío Lino, de James Becerra de Perú, porque valoramos el esfuerzo. Samosa Yamamani, soy coordinador de eventos de Luz Verde, una fraternidad de arte y cultura. Mi hermano Enoch Yamamani es el productor del Festival Ajayu. Presentamos esto para que la gente pueda engancharse y pueda decir, oye, mira, qué fácil es, entonces, oye, vamos a mandar a un hijo para un taller, vamos a mandar a alguien, vamos a invitar a otra persona, y oye, esto sí podemos comprarlo, no es tan caro, entonces puede los papás pensar en que pueden educar a sus hijos en esto, y entonces el espacio que se va creando se va multiplicando, es un efecto dominó, porque viene un primo, viene un hermano, viene un tío, y dice, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy en un taller de animación. Qué lindo. Es bien locazo para que la gente se sumerja más en estas cosas y vea más posibilidades, más cosas para poder hacer. En Acapuno es una ciudad bastante bien nutrida con el folclore local, el folclore regional, pero no es lo único que hay, no es lo único que debemos proponer. Hay un mundo allá afuera que tiene propuestas. Henry es de Puno, es un puneño que ha salido para poder compartir todo esto y esta experiencia poder desarrollar. Entonces hay que aplaudir todo eso que hace. Sí, es una locura. Estoy con el proyecto del tío Lino, el grupo del tío Lino, y me he incorporado al grupo, pues, y sí, que en el grupo se trabajó esto, los cuentos orales de Contumazá, de Cajamarca, es una región de Perú, y como se ve, los cuentos son alegres, divertidos, esto, y sí. Vos sabés que es una de las cosas que más sentimos dentro de los cortos, ¿no? O sea, esa llegada de que estás viendo algo ahí vivo, ¿no? Sí. Tiene una frescura que especial, ¿no? Que nos ha gustado. Y a ver, cuéntanos un poquito el tema del cuerpo, el desnudo, ¿no? Que no es algo formalmente tan aceptado, que no se ve por la tele y que nos sorprende que la UGL, el Ministerio de Cultura, Educación, hayan puesto ahí eso, el pecho. Eso lo quería. El desnudo que se ve del tío Lino es en parte porque las tradiciones, las costumbres de Cajamarca son así, los que en los carnavales se da en febrero son jugosos, picarescos, son divertidos, y tenía que estar, no tenía por qué haber nada, es como parte de claro. De las costumbres de Cajamarca, eso no es un impedimento en contar así como se ve en el corto. Entonces tenemos una Ajayu 2. Sí, probablemente. No, probablemente lo vamos a hacer. Bien. Pero yo creo que ahora con más apoyo, seguramente las instituciones públicas se dan cuenta de cómo es estos eventos y que sirven para este tipo de cosas, ¿no? Para promocionar la ciudad, para incentivar a los artistas a que desarrollen otro tipo de arte. Porque la animación trae consigo una industria, ¿no? O sea, que le da una profesión al artista que pueda sobrevivir de eso. Entonces yo creo que Puno tiene muchas historias, el Perú en sí tiene muchas historias que puede contarse, y espero que haya sido motivación para los que han asistido a este festival. Es el último día, me da un poco de pena y también un poco de satisfacción, porque por fin podré dormir. Porque hemos estado programando, hemos estado acompañando al jurado, acompañando a los chicos del Fondo de Proyectos. Al músico que organizaste para el final del festival también. También tengo que también hacer. Tuviste 1200 películas, o sea, una locura, ¿o no? Sí, agradecer más que nada a todos los que se han sumado con poco,
con mucho. Muchas gracias a los chicos de Colectiva Jaio, ¿no? A Milagros Melgar, a Carlos Álvarez, a Enoch, a Yamamani, que estuvo todo el tiempo como productor responsable, todo el tiempo estuvo con nosotros, amaneciéndose, durmiendo mal. Doy fe. Sí. A Amos, a su hermano, ¿no? También igualito, comprometiéndose en apoyarnos desde el principio del festival. A Magali Torres, que es representante de Lima, no pudo venir, pero nos estuvo haciendo el aguante, publicando, imprimiendo los afiches allá. A Antonio Alba, que es de Cajamarca, pero también radica en Lima y vino. Bueno, hay un montón de gente. Hay un montón de gente. Gaby también. Sí, porque van a hacer algo más. Se están sumando mucha gente. Nos han estado escribiendo, algunos han podido venir un día, pero siempre con esa intención de querer hacer algo, ¿no? Lo bueno que trae el festival es eso, atrae la gente interesada, la gente que realmente le interesa querer hacer algo. Y bueno, esperamos que el próximo Jaio seamos más colectivo. Y también es en fechas festivas de acá. Porque exacto, también tiene eso, o sea, no solo... Muchos nos han dicho, no, es que es por las fechas festivas, de esto, de otro. Pero la intención no es tampoco eso, ¿no? O sea, es celebrar y que también la gente de afuera, ¿no? Han venido de Argentina, de Bolivia, de acá del Perú, han venido de Cajamarca, de Trujillo, de Arequipa. Entonces, o sea, esa gente también se merece conocer un poco de la cultura puneña, ¿no? Hacen el esfuerzo para venir. Y qué bueno, o sea, cayeron justo en las fiestas de Puno. Yo creo que lo vamos a hacer también de nuevo en las mismas fechas. Tal vez corremos un día o por ahí. Pero igual, o sea, la idea es que sigan viniendo gente de todo el Perú, que vengan de Bolivia, que vengan de Chile. Querían venir de Argentina también. Me dijeron cómo podemos venir, pero no les alcanzó un poco el tiempo. Igual, o sea, este evento ha servido directa e indirectamente para poner a Puno en el ojo de la tormenta. O sea, al menos así, para la gente que está muy relacionada en la animación. Hemos recibido saludos de Uruguay, hace rato Escardón nos mandó un saludo, que quiere venir al próximo año, o sea, prácticamente ya tenemos un invitado asegurado ahí. Gente de todo el mundo, ¿no? O sea, hemos visto sus cortometrajes y ahorita están pendientes de saber quién es el ganador de todas esas categorías. Están ahí, están esperando que alguien publique algo por internet y acá tenemos las obras que están deliberando.
Decime, ¿cómo fue tu ya casi final del festival Ajayu? Bien, hemos tenido muchas cosas por hacer. Algunas cosas se nos fueron de las manos, pero hemos tratado de resolverlo siempre para que salga bien el festival. ¿Ya? No, como que se ha detectado una amenaza. Estamos acá con el jurado, ¿no? Debatiéndonos un poco. Bien. Y que para mí ya ha sido genial. Bueno, pero déjalo. ¿Por qué no? Si estamos en California. Bueno. ¿Cómo estás, Enrique? También me necesita, urgente. Esto es así. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ella es parte del colectivo. Ah, yo me estoy metiendo en un video. Sí, claro. Ay, justito, hola, quedó todo. Saludos. ¿Cómo es tu nombre? Milagros. Milagros, bien. ¿De dónde has venido? Yo he venido de Arequipa y estoy feliz. Muy bien. Ajayu 1. Ajayu 2 va a ser. Bien.